Muy bien, mis amigos, y tenemos la visita, como siempre, de nuestro director regional, no, provincial de salud. Está con nosotros Luis Rosario Socías. Estuvo de cumpleaños recientemente, Luisito, él y su hermano. Sí, está de cumpleaños él y su hermano, así que está. Felicidades, tarde pero segura, para ambos, para ti y para Nelson. Señor. Un abrazo desde acá. ¿Cómo va esto? Señores, buenos días. Buenos días. Ustedes están como contentos. Hoy no está el chisme. No, pero ya, ya pasó. Es que se fue temprano. Ay, se chimió temprano. Señores, miren, ya terminamos el sábado con la fase que comprende los mayores de 70 años en adelante. Una pregunta ahí mismo. Si alguien tiene 70 años y no se ha vacunado, ¿puede entonces hacerlo? Entonces, en la etapa que sigue, puede ir, se le va a dar preferencia por la edad y se va a vacunar primero. Bien. Y cualquier persona, aunque esta semana no vamos a estar vacunando, es lo primero. Esta semana no hay vacunación, no hay vacunación. El lote de vacunas llega de esta noche a mañana, 1 millón más de vacunas, que para comprender la etapa de 60 a 70 años. Ahí va Francia. ¿Eso solamente es en la República Dominicana entera o solamente la provincia, doctor? No, para pero nosotros aquí de 60 a 70 años lo que tenemos son aproximadamente 28 mil personas. No, pero me refiero a esta semana, no hay vacunación en el país. Esta semana no hay vacunación en el país entero, a menos que haya provincia. Por ejemplo, nosotros hicimos el reporte el sábado y a nosotros solamente del total de vacunas que nos enviaron, nos faltaban 7 personas por vacunar. Y esas 7 personas son personas muy, muy envejecientes que tenían ciertos problemas de salud y no se habían podido vacunar. Y dejamos esas 7 vacunitas aquí para ponérselas en el día de hoy. Pero ya el país entero esta semana está recogiendo cositas que le queden solamente. ¿Oyeron? Si usted tiene más de 70 años, llámese a la Provincial de Salud. Lo van a anotar en una listita como lo hemos hecho y lo van a visitar a su casa. Mi mamá. ¿Cuál es el número, doctor? Vamos 809-588-1113. 588-1113. A la Provincial de Salud Pública. Y ya, probablemente ya la semana que viene, iniciemos con el paquete desde 60 pero una años cosa, en adelante. Cuando dice que ya se agotaron, están recibiendo de hoy a mañana. Pero la segunda dosis de los que ya se vacunaron están guardadas, porque recuérdate que se han vacunado 500 mil y pico de personas. Y de la, por ejemplo, del paquete de la Sinovac, que es que corresponde ya a los 28 días, porque hay una parte que fue AstraZeneca. La AstraZeneca son en 8 semanas la segunda vacuna. Esa parte de AstraZeneca están guardadas. Y esas 400 mil de la Sinovac están ahí también para la segunda dosis, pero nosotros no podemos tocarla. No, pero quería saber que eso es todo. Porque si se retrasa el envío de la de los de 60 años en adelante. Entonces, si estamos esperando esa y se retrasa. No, y la marca tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. No, y además, ya esas personas quedarían prácticamente inmunizados, ¿verdad? Con la segunda dosis es que se inmuniza. Correcto. Pero por esa parte, a la población que entienda que esta semana no vamos a estar vacunando. Le hemos dado, cae bien porque fue un trabajo agotador de prácticamente 4 semanas de todo el personal de salud, de todo el personal del ejército. Señores, miren, lo que han pasado los guardias no tiene madre. Porque esos muchachos ya a las 7 de la mañana están con nosotros hasta las 4 de la tarde por ahí. Entonces a esa hora descansan un chin y lo meten entonces a un servicio en todos los puestos hasta las 2 y las 3 de la mañana. El trabajo ha sido agotador porque tenemos muy pocos miembros del ejército también. Y son demasiados puntos de vacunación que han habido. Y entonces la vacuna, en cada punto donde lleguen, deben estar resguardadas por un militar. Correcto. Pero por otra parte, a la gente que tenemos 10 brigadas de personal de salud hoy aquí en el municipio de San Francisco, haciendo la encuesta entomológica. Esas son las pruebas que se hacen para ver los mosquitos y la incidencia del dengue. Si llega un inspector a su casa identificado con el carnet de salud pública, ábrale la puerta para que tome su muestra. Tenemos cerca de 30 personas haciendo ese trabajo aquí
en todo el municipio de San Francisco de Macorís. Atención, mira, la gente. Te sugiero, y escúchame que... Por eso lo estamos avisando, sí, por aquí. Te sugiero que el programa de mañana, conjuntamente con tu dirección, pueda aperturar ese proceso mañana para que los rostros se vean. Ese trabajo. Porque, óyeme, no, aquí hay unos expertos de la Asociación de Delincuentes, hay unos expertos que se buscan los carnets ese trabajo es por el día de hoy solamente porque son muestras de agua. Ya lo hicimos en todos los municipios. El sábado se hizo desde La Peña hasta el Bajo Yuna y en la zona de Senoví, Aguayo también. Ya es solamente el día de hoy para la toma de muestra. Atención, el distrito de Sabana Grande, que estuvimos allá haciendo un levantamiento por varios fallecimientos de COVID que hubo la pasada semana. Y son Hostos. En el municipio de Hostos, pero en el distrito de Sabana Grande. Okay. Se hicieron muchas pruebas allá. Las personas que mantengan la cordura, salgan con su mascarilla, eviten el distanciamiento físico. Y vamos a cuidarnos porque... ¿Y no se contempla un cierre cuando se dan, ahora que estamos un poquito más tranquilos, no se contempla que a donde se identifica un brote, cuarentena para ellos en ese pueblo? No, Francis, porque se hacen los levantamientos y se aísla a todo el que ha estado en contacto con un positivo. Francis, no vaya. Lamentablemente, las dos personas que fallecieron en Hostos, las dos vivían solas. Una señora, una maestra vivía sola en su casa, falleció. Y un señor también, muy mayorcito, también vivía solo en su casa y falleció también. Pero a la comunidad que se cuide y mantenga las medidas del lugar del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántos fallecidos tenemos actualmente? 274. 274. Me gusta lo de doctor. Yo lo digo y lo defiendo. 274. Y en el mes de marzo llevamos 11 y 5, 16. El presidente del Colegio Médico, que llamó el otro día aquí, le dijimos de lo que estaba pasando, de que aquí se reporta una cantidad, pero que en la capital no llegan esos fallecidos. Dijo que él quiere que usted le pase esos datos. ¿Usted estaría en la disposición de darle a Waldo Ariel Suero esos datos actualizados? Pero hay que me llame, porque cuando hicimos el levantamiento en abril de todos los muertos, él me llamaba todos los días. Y ahora no me llama. ¿Oíste, Waldo Ariel? Rato me llamaba. Parece que sucedió algo en Palacio. Doctor, una pregunta. ¿No cree usted que eso ha puesto en riesgo su posición aquí como director provincial, el hecho de que usted diga esos números cuando los autorizados son... Yo expliqué con mucha claridad y objetividad el problema que inclusive después que yo lo dije, fue que le cayeron atrás eso en Santo Domingo, que todos los centros privados de aquí, ninguno, estaban subiendo las defunciones al sistema. Y eso, ha habido un trabajo arduo para subir eso. Porque oye algo, ninguna clínica a veces quiere decir la gente que se le muere, porque entonces la gente dice, yo no quiero ir para allá porque ahí se está muriendo mucha gente. Entonces son cosas del sistema. Pero nosotros hemos sido claros, y a mí nadie me puede culpar por decir la verdad. Claro. No, y le felicitamos por eso. Señores, mire, ¿y cómo se oculta un fallecido? Si los familiares lo saben. ¡Qué guabanita! Oiga, si los familiares lo saben, los vecinos lo saben todo el mundo que se murió, entonces ¿por qué hay que ocultarlo? Ahora mismo, en el boletín 360 del día 13, es decir... 202, ¿no es que pone por ahí? Dice aquí que hay 202 fallecidos en la provincia de Duarte. Bueno, eso estamos hablando entonces de 72. Sí, claro. Entonces, 72 eso, muertos que faltan. Eso está en el proceso de subirlo. Cuando, como dice, porque por eso tú te das cuenta que cuando publica, por ejemplo, el ministerio dice, en el día de hoy fallecieron dos, pero están publicando nueve. Significa que te han subido siete de los días anteriores, de los que van subiendo al sistema. Doctor, ¿por qué es tan difícil? Porque esos 72 no murieron ayer ni antes de ayer. No, pero son anteriores. Pero mira, Yerjan, por Dios, en el mes de enero, ¿cuántos se murieron aquí? No, yo no sé, dígame usted. Bueno, en el mes de enero aquí se murieron casi 70 personas aquí en la provincia de Duarte. El mes de enero, óyeme, fue uno de los meses, en comparación con junio, julio del año pasado, pues fueron 70 casi que fallecieron aquí en enero. Y en el mes de febrero aquí fallecieron 36 personas, bajó. Ahora llevamos 16, vamos a ver que nosotros terminemos aproximadamente con 28 o 29 personas este mes. Señores, hay mucho COVID todavía.
La gente cree que esto se fue. Esto no se ha ido. ¿Están oyendo? Miren, esto no se ha ido. Ya, mira. El COVID que agarró a una gente mayor de edad. Mira, antes de ayer falleció un amigo como hermano mío de Bonao, porque yo vivía en Bonao, antes vivía en esta zona, que estudió conmigo en el colegio donde yo hice nivel primario y parte de la secundaria. Y él tenía 53 años. Lo agarró el COVID en Boston. Wow. Él estaba medio pasadito de peso, con problemas cardíacos, y lo mató en 2 días. Oye, en 2 días. Wow. Entonces, el que el COVID agarra con una mala situación de salud, obeso, hipertenso, con problemas renal, diabético, con problemas cardíacos, y no se cuida bien, el COVID se lo va a llevar. Así que no piensen. El COVID con eso no juega. Doctor, pero hemos visto entonces mucho negocio ahora, los fines de semana, como que la gente... Tan agresivo los negocios. En buen dominicano, como que la gente ha soltado el COVID en banda y la gente está en la calle sin mascarilla. No, a mí me mandaron una foto del Bravo ayer. Estaba full. Pero no solamente Bravo. Oye, una cosa. Si tú te vas en la salida... ¿Cómo, doctor? Estaba full. Oye, si tú te vas para la salida de Tenares, tú encuentras los negocios así. Oye, te metes a la perestroika. Oigan, señores. En la perestroika, que todos los que van a la perestroika son pasaditos de edad. Sí, que, no se mete que no se mete COVID a la perestroika. Ay. Se lo va a llevar todito. Mire, está Drin, ¿cómo que llame? Cedito Volador, lo que era la rondita. Lleno con una clientela de una edad muy bajita, que COVID no le hace nada. Ahora, si usted está mayorcito de edad, cuídese, porque oye una cosa, ¿qué hago yo compararme aquí ahora mismo? He agarrado inspectores COVID y me de garito a cerrar el negocio. Entonces, ¿qué hacen los tigres? Se van para un penthouse en un sexto piso. Por mi casa hay un edificio grandísimo, en la entrada de Papi Motor por ahí. Y yo lo veo de mi casa. Y parece que habilitaron en el último piso una discoteca. Porque eso, la niña mía me dice, que papi, mira, esa luz se prende y apaga. Y yo, ¿qué yo voy a hacer con esa gente? Entonces, tú le cierras los negocios y como quiera se juntan en los otros lugares. Sí. Entonces, por eso siempre hemos llamado a la cordura, la economía debe fluir. Tú ves, por ejemplo, esta cuestión de que las clases deben abrir. Pero, señores, demasiada gente que viven con la clase abierta. Sí. Desde los que hacen los uniformes, los que hacen los zapatos, toda esa gente vive de eso. Sí. Los que hacen los cuadernos, todos los cuartos que están perdiendo esa gente. No, tú te estás refiriendo a uno solo en esos tres renglones. Bueno, yo no sé. Pero son mucha gente. A uno solo tú te estás refiriendo en esos renglones. Pero son mucha gente. Bueno, son mucha gente. Pero no puede ser que revenden sí. Mira, es decir, la tienda de zapatos, la tienda de lápices. No puede ser uno solo, porque, por ejemplo, aquí hay gente que fabrica uniformes. Sí, aquí sí. En Macorís. Sí, sí, o sea, lo de aquí no puede ser lo que le están fabricando no, el güey. ¿Tú entiendes? Pero lo que te digo, Francis, es... De nuestro amigo Alfredo. Sí, sí. Alfredo. Alfredo siempre vende muchísimo uniforme. Entonces la economía debe fluir. Alfredo, Paula, pero sí, debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Lamentablemente el COVID no se ha ido. No. Así es que si usted está con un problema sistémico, patadito de edad, cuídese del COVID porque el COVID todavía está aquí. Hay muchas cepas todavía, ya cepas que están circulando aquí en este país, sí. Que aunque tenemos una llamada. El COVID se lo puede llevar con facilidad. Doctor, mira, aquí hay a Henry Machacó, él nos habla de este Lawrence, pero dice que en el Ciruelillo hay personas con 80 que lo tienen esperando, con 80 años y que lo tienen esperando, parece que hicieron la cita y que no han ido a vacunarlo. ¿Qué respuesta usted le da? Bueno, te dije que todavía nos quedan personas el día de hoy. Okay. Y que esa persona que ya se habló con ellos, que se contactó, tenemos brigadas que fueron a las casas y no encontraron a nadie a vacunarlo. Que esperen que cualquier cosa, que vuelvan y llamen a Salud Pública, le den otro toque, porque todos están anotados en una lista. Una pregunta, hablando de cepa. ¿Las nuevas cepas están en San Francisco de Macorís y se encuentran? Bueno, hasta ahora lo más cerca que han identificado cepa aquí es Moca. En la provincia de Payá. ¿Y cuál de ellas? ¿La de Japón? No, no tiene. Muy bien, pues gracias, doctor. Bien, eso es para turista. Sí. Eso es turista. Pero mire, señores, hace 2 semanas
Nosotros tuvimos un americano aquí en el Hotel La Caoba, que vino el jueves a un bautizo y vino negativo. Y desde el jueves hasta el sábado, estuvo ahí en Ávalos metido bebiendo en su bautismo. Y cuando se iba, sorpresa, le hicieron una hisopada y dio positivo. Significa que lo cogió aquí. Bueno. Ahí en Ávalos metido bailando. Andaban todos los tigres de Ávalos haciéndose pruebas. ¿Cómo? La gente no entiende. No, la gente no entiende. Se lo estamos diciendo. Y la todo el mundo sin mascarilla. Y señores, cuídense. Que lo sepa, esto hay que cuidarse. Luisito, Luisito, muy ameno, muerte risa. Mira, la sencillo. Pausa. Te lo digo la verdad. Todos los tigres en Ávalos. Gracias. Vámonos a la pausa. Estuvo con nosotros el doctor Luis Rosario dándonos unas informaciones interesantes.